Canarias, bienvenidos, bienvenidas, una no más, a esta hermosa celebración de Dos Días de Paz. Estamos de vernos aquí, cada curso pides más de paz, acompañarnos, con cual nos eche de delicia vernos aquí. Bueno, pues, como decía, hoy es un día muy importante, dedicado a paz. A veces, cuando pensamos en la paz, pues, pensamos claro, por medios de comunicación, conflictos que están lanzados, prácticamente no pertenecen a nuestra vida. Parece que nos estamos un poco, a veces, allí los seres. Pero la paz también está cerca de nos. A paz está muy próxima a nos. Empieza por la paz en nos mesmos. Y a paz en nos mesmos va a estar vinculada o va a estar vencellada a paz que nos teñamos no nos son de entorno próximo. Nenos y nenas, que se deben ver, que respeten, que sean tolerantes, que son las compañeras y compañeros, que teñamos buenas relaciones con nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, las personas que nos rodean. Esa es la paz que nos toca vivir no diario. A paz que nos debemos defender siempre a través del diálogo y a través de la palabra. Esa es la herramienta que tenemos que utilizar siempre, siempre. O diálogo, a palabra. Eso es lo que nos va a permitir convivir pacíficamente. Porque no hay problema, por difícil que sea, que a través del diálogo, de la palabra y la tolerancia, no seamos capaces de resolver. A continuación, va a haber un acto sincero, no cual los nenos y las nenas van a representar los Juegos Olímpicos, que se van a celebrar los próximos meses, porque sabemos que los Juegos Olímpicos son un hermoso acto de paz y de convivencia entre las naciones. Ascender a fogueira daba prestigio y honra a quien lo hacía. Para escolleros que acudían a las celebraciones, participaban en una carrera siendo vencedor encargado de ascender. Para poder celebrar las oficiales en paz y tranquilidad, las ciudades participantes firmaban a tregua olímpica durante este mes para toda su guerra, conflictos y actividades políticas, para que las atletas pudiesen participar con seguridad en los juegos. Los participantes tenían que ser hombres, libres y griegos. Estaban obligados a respetar las normas. La participación en los juegos proporcionaba a ellos un mayor desarrollo de cuerpo y mente. Estos juegos favorecían la amistad entre pueblos y ciudadanos. Na actualidade, celebranse os Xogos Olímpicos cada 4 anos, con diferentes disciplinas e atletas de todo o mundo. Homes e mulleres acoden a participar neles. No ano olímpico, segue acendéndose o lume olímpico no Monte Sagrado, con rayos do sol como símbolo de pureza. Este percorre o planeta da man de deportistas de todos os países como símbolo dos valores dos Xogos. Excelencia, amizade e respeto. Hoxe traemos aquí esta antocha, desexando que leve por todo o mundo estes valores que axudarán a construir a paz, levando tamén esperanza e esperanza.
sueño para el futuro. Voltará a este pabellón para oír que los Juegos Olímpicos desde el Padre Seco. Gracias.
te sigan.